Ramon Cotarello, Jordi Canyes, molt bona nit. Bona nit. Benvinguts al Preguntes Freqüents. Ho han dit clarament, el suport del PNB als pressupostos generals de l'Estat depèn del 155. Com s'ho farà Rajoy per aprovar-lo, senyor Canyes? Eso es lo que dicen, ya veremos cómo acaba evolucionando. El PNV tiene la capacidad de hacer una cosa y la contraria en poco tiempo. El PNV consiguió algo que quizás sería un buen daño colateral, que es el cuponazo, y a lo mejor si no aprueban los presupuestos, a lo mejor no acaba consiguiendo lo que sin duda es uno de los mayores ataques al principio de igualdad entre los ciudadanos en territorio español. No sé, per cert, si algú de vostès té algun màster a la Universitat Juan Carlos I. Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos, perdó. No, jo no en tinc. Vostè tampoc, senyor Canyes. No. Cifuentes ha de dimitir? Inmediatamente, ya tarda. Hace ya unos cuantos días que tenía que haber dimitido. ¿Usted también lo cree? Estoy de acuerdo con el señor Canyes y espero que este acuerdo continúe a lo largo de la conversación, aunque me permito dudarlo. No pienses, igual en temas importantes sí. Es una cuestión, perdón. En temas importantes igual sí que estamos de acuerdo. La verdad. El PSOE ha anunciat una moció de censura contra Cristina Cifuentes i Ciutadans a Madrid s'ho està pensant. I diu que s'està valorant les condicions. La condició principal quina seria? Que no governi Podem? Sí, por ejemplo, es la condición, seguro, llegado el caso. Però i aleshores ha de seguir governant el PP? Yo es que creo que no llegaré a ese escenario. Yo estoy convencido que Cristina Cifuentes dimitirá o la dimitirán. Yo creo que sinceramente esta es un walking dead, es una persona que está estirando demasiado una situación de muerte política a la que ella misma ha provocado, es un suicidio político, ella lo ha provocado. Esto es simplemente más un ejercicio de no darse cuenta que los tiempos han cambiado y que cuando uno miente a los ciudadanos debe dimitir. Lo lógico sería que hubiera dimitido de motu propio, es decir, oye, cometí un error, me he equivocado, me voy. Lo que pasa en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno, donde los políticos ya ejercen un nivel de autocontrol y autorregulación a la hora de tomar decisiones que son obvias. Yo estoy convencido que si aquí hiciéramos ahora mismo una encuesta, seguramente en algunos temas no nos pondríamos de acuerdo, pero en este probablemente el 98% de la población del conjunto del país se pone de acuerdo en que Cristina Cifuentes debe dimitir. Por lo tanto, el estirar esa situación solo hace daño, se hace daño a sí mismo, pero eso ya es, cada uno decide cómo se hace daño, pero sobre todo hace daño a las instituciones y a la universidad. Después seguramente hablaremos de la universidad y veremos cómo seguramente es necesaria una autocrítica interna y una depuración de cuáles son los mecanismos en este caso que han permitido una situación como esta. Pero ahora mismo lo que está haciendo daño es a los alumnos que sí que pagaron, sí que hicieron su máster, sí que fueron a clase, sí que hicieron el trabajo final de máster y que ahora mismo su título vale muchísimo menos, no voy a decir que nada, pero vale mucho menos porque hubo una irresponsable política. Entonces, yo creo que es evidente que debe hacerlo. De fet, el cas Cifuentes ha tingut un altre efecte i és que ha servit per veure que això de mentir o maquillar els currículums als polítics a vegades ho fan més del que ens pensàvem. La Núria Paraire ha fet un recull dels casos que s'han corregit en les últimes setmanes. Núria, bona nit. Bona nit, Laura. Bona nit a tothom. No és nou veure alguns polítics que fan gros el seu currículum, pràcticament hem vist casos de tots els partits, però com deia la Laura, a partir del cas Cifuentes sí que han sortit més noms, uns ho neguen, uns corregeixen, i també subtilment alguns sembla que han canviat, que han polit el seu currículum. S'han publicat diferents casos, els hem repassat, i en surten 15 casos que hem fet en aquesta orla dels màsters. I continuem parlant, com no, de Cristina Cifuentes. Era un cas que destapava el diario.es, tenim aquí a la Neus Tomàs. El diario posa en qüestió molt aquest màster que Cifuentes manté en la seva pàgina web com a presidenta de la Comunitat de Madrid, un màster en dret autonòmic de la Universitat Rei Juan Carlos. Hi ha molts dubtes sobre aquest màster i no només això, sinó que és un cas que està relacionat amb possible falsedat de documents. Veurem tot això com acaba. Però a partir d'aquí s'ha obert la caixa de Pandora, l'ull està posat sobre la universitat i també altres polítics han hagut de sortir a donar explicacions sobre els seus estudis. Qui ha donat explicacions? Doncs Pablo Casado, portaveu del PP. Ell també encara a la pàgina web del Congrés manté aquests dos màsters. Sobre el primer màster, certa polèmica, perquè sembla que l'hauria pogut fer sense assistir pràcticament a classe, li haurien convalidat molts crèdits i hauria fet només alguns treballs
treballs per aprovar-lo, i l'altre màster, que també ens ho deia el diario.es, és un màster que ell diu que va fer a Harvard, i no és ben bé així, és un màster que va fer a Aravaca, a Madrid, no va viatjar fins a Harvard, això també ens ho deia el diario.es. Qui més ha hagut de donar explicacions? Recordeu, doncs també ha hagut de donar explicacions. El següent cas és el de Javier Maroto, el vicesecretari del PP, que ell, en aquest cas, sí que ha rectificat. A la pàgina web del PP hi tenia que havia fet un màster, ha reconegut que no era ben bé un màster i ho ha corregit. A la seva pàgina web ja consta com a curs, que és el que realment va ser. El cas Cifuentes també ha esquitxat a l'oposició i també tenim un cas del PSOE a l'Assemblea de Madrid. Concretament, el portaveu adjunt de l'Assemblea de Madrid, José Manuel Franco, des del 95 fins al 2003, en el seu currículum, constava llicenciat en matemàtiques. Ell ja ha reconegut que això no era així, que fins al 2003 sí que ho va dir, que a partir del 2003 ja ho va treure del seu currículum. I a partir d'aquí altres mitjans han anat investigant i, per exemple, El Confidencial feia fixar-nos com a la pàgina web del Congrés han aparegut canvis en el currículum d'alguns diputats. Veiem què ha passat, per exemple, amb el currículum de Jorge Moragas. Ja no és diputat, recordem que el van enviar com a ambaixador espanyol a la ONU, però sí que encara constava ell en els seus currículums anteriors que tenia un màster i veiem que en el seu currículum de la legislatura actual aquest màster ha desaparegut. Un altre cas, també Anna Pastor, la presidenta del Congrés, doncs ella també té algun petit canvi en el seu currículum. A la pàgina web del Congrés constava que tenia un MBA i un Master in Business Administration i ara, en l'actualitat, aquest màster no consta. I un altre cas encara, recordareu també, Toni Cantó. Toni Cantó deia que era pedagog, ho deia, aquí ho veiem, i ha reconegut que no tenia ben bé el títol, sinó que ell sí que havia donat classes com a professor de teatre, ha reconegut l'error, ho va reconèixer en el seu moment, per tant, ho ha canviat, però fixeu-vos, de fet, ha tret pedagog i ha tret també actor, productor i director de teatre. Hi ha molts diputats que estaven en aquest cas, els teníem a la nostra orla, d'aquests vuits que veurem ara, per veure que hi ha diferents partits implicats, doncs el PP, Unión del Pueblo Navarro, el PDeCAT, el PSOE. En concret d'aquest cas, Pedro Muñoz era un canvi potser més subtil. Ell deia que era diplomat i ben bé el que tenia era el diploma d'una escola de la Complutense. I el cas potser més diferent, el de Juan Merlo. Juan Merlo és diputat al Parlament de Galícia, secretari d'Organització de Podem. Ell deia que era llicenciat en enginyeria i s'ha demostrat que no ho era. Això sí, immediatament va dimitir com a diputat. Tots aquests, Laura, ben bé no tenien el que deien. Però aquests dies, buscant informació, ens hem trobat amb un cas que ens ha sorprès per ser tot el contrari. Fixeu-vos, és aquest. És Emilio Argüello, el número 2 de Ciutadans de València. Ell ja té, atenció, té 3 llicenciatures i un postgrau i ara mateix pot demostrar amb documents, segons El Confidencial, que està estudiant alhora 4 màsters i 3 graus. Això sí, només algunes assignatures i a distància, però ho està fent. Per nosaltres és el màster dels màsters. I començàvem amb Cifuentes i la Universitat Rei Juan Carlos. Acabem amb un apunt d'aquesta universitat, una informació que també recollia el diario.es. És aquesta informació. Un sindicat de la Policia Nacional, Alternativa Sindical de la Policia, demana a la Fiscalia que investigui la universitat. Per què? Perquè creu que hi ha una trama fraudulenta a través de la qual alguns comissaris adquirien graus d'aquesta universitat. Gràcies, Núria. Aquestes mentides, aquest maquillatge, aquesta titulitis, si li podem dir així, a qui perjudica més? A la classe política o a la universitat? A les dues. A las dos, uno por activa y otra por pasiva, ¿no? Lo que sucede es que, claro, los que lo hacen pues son los directamente responsables, los otros son los que lo padecen, porque lo que se hace es, claro, las universidades no saben lo que... Si un señor se adjudica un máster en lo que le dé la gana, por la universidad que quiera, ¿cómo le podemos decir? Ese es un daño particularmente injusto que se hace a la universidad, porque la universidad no ha hecho nada. Es decir, el señor que dice que tiene un máster, unos estudios o uno no sé qué, por tal universidad o por tal otra, pues está abusando del nombre de la universidad. La universidad queda perjudicada, obviamente, en fin, en menos medidas, pero que el personal tenga la capacidad para
para discernir que incluso entre las universidades, decía antes el señor Jordi Cañas, que luego entramos a la cosa de las universidades, hombre, claro, evidentemente, por lo que se está sabiendo, la Universidad Rey Juan Carlos, pues es un caso especial, ¿no? Y ahí yo no creo que pueda hablarse de un perjuicio objetivo que se le está causando sin una responsabilidad por su parte, pero en caso de otras cosas, unos señores que se atribuyen títulos de unas instituciones que probablemente no saben qué se está haciendo, las instituciones serían injustamente acusadas, ¿no? En fin, y luego, la pregunta es, ¿a quién perjudica más? Yo le añadiría una coletilla, si me permites, ¿quién es más responsable? Que eso sería más justo, es decir, el responsable es el señor que ha cometido el fraude. El otro señor, pues menos, aunque también, claro, obviamente, en el caso de la Rey Juan Carlos ahí hay una responsabilidad institucional grande. Pero en general es esto. Y luego el perjuicio, claro, el perjuicio es a todo el mundo y a la clase política, porque estos señores son unos cuantos, pero que yo sepa, la clase política es mucho más numerosa. Y claro, hay mucha gente que tiene sus másteres y sus estudios y tal, y que los luce con todo ilegítimo derecho, y que se ve ahora, como decía antes mi compañero, unos señores que ahora ven que su título, sin que hayan hecho nada, pues se ve devaluado, ¿no? Y también la condición de político, que no es precisamente que esté muy prestigiada en nuestras sociedades, encima sufre ahora un golpe muy duro, porque esto para los políticos también es muy importante, ¿no? Yo la pregunta es, ¿a quién beneficia? O sea, yo no sé a quién beneficia hinchar un currículum. Lo entiendo en la esfera del sector privado, que seguramente también sucede, ¿no? Es decir, no todas las empresas evalúan si las titulaciones presentadas son adecuadas. Hay algunas titulaciones que tú tienes que firmar y por lo tanto tienes que estar colegiado, pero muchas de ellas tú puedes decir soy máster en IES, SADE y no sé qué. Bueno, pues, si después sabes ejecutar bien tu trabajo, igual nadie te lo pide nunca. Y sin embargo has podido pasar el filtro del acceso porque decías tener una formación. En el mundo privado es un medio que tiene digamos, una lógica propia. En el sector público, bueno, pues lo público en este caso, yo sinceramente la titulitis quizás es el reflejo de una sociedad que quizás le importa mucho más, no tanto qué eres o quién eres, sino qué demuestras ser, ¿no? O sea, la apariencia respecto al ser, ¿no? La esencia. Es decir, en el fondo, un político lo que tiene que hacer es desarrollar bien una función de representación pública o después de gestión de lo público. Es posible que a lo mejor a un gestor público le podamos reclamar una formación, aunque muchas veces hemos visto que para ser ministro o conseller la formación parece que no era necesaria, ¿no? Porque muchas veces hemos visto cómo podías cambiar, ir a todas las carteras, hacer todos los papeles de la UCA, ¿no? Que decimos aquí, y no tener una formación específica, porque a lo mejor tampoco se necesita, ¿no? Lo que quiero decir es que, nuevamente, cada uno puede mentir lo que quiera y puede inflarse el currículum, llamarse Napoleón, lo que tú quieras. La pregunta es, si tú eso lo has puesto en un documento público, lo has subido a una web pública, y eso a ti te está, perdona que te coja tu papel, no, te está digamos que te está obligando a demostrar que eso es cierto. O sea, tú has sido un pozo más allá, ¿no? Tú has puesto en un espacio público que tú tienes una formación. Es decir, si no la tienes, has mentido. El caso de Cristina Cifuentes lo comparamos con esto y parece ya que estas cosas son menores cuando yo creo que es un error. Es decir, porque el caso de Cristina Cifuentes ya no es una mentira, ya es una manipulación para obtener una titulación que no habías ni cursado, cosa que ya es un grado mucho más allá, ¿no? Pero cuando uno es un representante público y empieza mintiendo, diciendo quién es, hombre, yo cuando uno miente diciendo quién es, pues no sé si será la mejor persona para que después ejecute una responsabilidad pública, ¿no? Por lo tanto, yo no sería tampoco tan benevolente con decir, no, es que puse que era licenciado y no lo era, o me dije que era filólogo y resulta que después lo que sé es hablar idiomas. Bueno, está bien, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tienes una titulación que en principio te habilita por una serie de coses i el que estàs haciendo és mentir, no? En el cas Cifuentes veig que estan d'acord. Si parlem d'investidura del president de la Generalitat i judicialització del procés i, per exemple, prevaricació del jutge Llarena, estan d'acord o no? Està prevaricant el jutge Llarena? Bueno, jo és que parece que el Parlamento ha decidido, o la mayoría de la mesa, utilizar recursos públicos para interponer una querella por prevaricación con el juez Llarena, ¿no? Va anunciar Roger Torrent. Yo no soy juez. Entonces, pues a lo mejor, no lo sé. Yo creo que no, pero yo no soy juez. Yo diría que no. Es más, diría que esa querella no se va a quedar en nada más que un titular, aunque a lo mejor, como disparan con pólvora del rey, probablemente la interpongan.
Y otra cosa es que si han utilizado fondos públicos para poner una querella de una forma irregular, después eso no puede tener una derivada también de responsabilidad. Pero, como te digo, como es fácil disparar con polvo del rey, es posible que la mesa haga que una institución se persone en una querella contra un juez. No sé hasta qué punto eso será posible. Me gustaría saber cuál es la decisión de los letrados del Parlamento, si les hacen caso o no, a la hora de que una institución pueda interponer una querella por prevaricación contra un magistrado, ¿no?, del Tribunal Supremo en este caso. Pero yo personalmente creo que no, pero en todo caso, quien lo decidirá será un juzgado, ¿no?, si lo admite a trámite o no, y se lo acaba condenando. ¿Té recorregut aquesta querella? ¿La del Parlamento? Sí. ¿La de la mesa del Parlamento? No lo sé, yo tampoco, me pasa como... tampoco soy juez. El delito de prevaricación es complicadísimo de probar. Es complicadísimo, requiere muchos requisitos, por lo tanto, no me atrevería a prejuzgar. Pero sí tengo claro, en mi modesta opinión como ciudadano, que el juez no está haciendo bien, no está siendo justo. Creo que hay un montón de circunstancias, enumerarlas sería quizá demasiado largo, puedo enunciar un par de ellas, pero creo que hay un suficiente material para darse cuenta de que las actuaciones han sido, cuando menos, provocativas, insólitas y muy preocupantes, ya desde el comienzo, ya desde la Audiencia Nacional, cuando ese expediente fue remitido después, o abocado al Tribunal Supremo, y ya el propio comportamiento del Tribunal Supremo, si no recuerdo bien, este mismo juez decretó parte del sumario secreto, ahora es tan secreto que ya ni siquiera se sabe si sigue siendo secreto o no, y cuando convoca a las partes para comunicarle sus decisiones, no sabemos si también les comunica las que son secretas o no, con lo cual nos podríamos encontrar en situaciones pintorescas, no de hace unos cuantos años en tiempos del franquismo, sino en tiempos de la monarquía absoluta, cuando la gente acababa en la cárcel, pero no se sabía por qué razón estaba en ellas, ¿no? Y con respecto a la mesa, pues claro, dos consideraciones, una de carácter más, un poco más jurídico, y una de carácter un poco más político. La de carácter jurídico, no es la primera vez, ni será la última probablemente, que instituciones y cargos públicos utilicen los fondos públicos para procedimientos judiciales en los que están personalmente implicados. Personalmente implicados, es decir, que es muy frecuente que, es que ya ni siquiera se pregunta cuando se dice fulano de tal ha acusado al presidente tal de tal cosa, el presidente dice pues le planto una querella, y ya nadie pregunta, oiga, pero le está usted planteando la querella con su dinero de su bolsillo o con el de los ciudadanos, pues no te enteras, pero la mayoría de las veces es con eso, de forma que me parece que venir ahora a decir, pues estos señores no tienen derecho cuando lo están haciendo todos, pues no sé, o todos o ninguno, no, desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista político, es que a mi juicio, yo no respondería con una querella porque lo encuentro inútil, todo el comportamiento de la justicia española en el caso catalán está siendo evidentemente injusto, para utilizar un término que sea suficientemente amplio y no sea acusar a nadie de nada. Injusto, manifiestamente injusto, porque no es un procedimiento judicial, es un procedimiento político disfrazado de judicial. Y como eso es así, y se está entendiendo en el extranjero así, y se entiende aquí también así, a no ser que tenga uno mala idea de confundir las cosas, pues yo creo que la mesa del Parlamento está perdiendo el tiempo. Yo no me tomaría en serio esto, porque es que realmente no se puede tomar en serio que, como decía antes el señor Eguíbar, en un país moderno del siglo XXI, en Europa, haya presos políticos, haya exiliados políticos, haya gente que tenga embargado su patrimonio por razones políticas. Eso no se puede admitir. Y como eso no se puede admitir, entrar en esa admisión pues es picar en el anzuelo. Yo creo que la mesa del Parlamento debiera tomar medidas políticas, porque está respondiendo a medidas políticas. Cuando el señor Llarena no deja al señor Sánchez tomar posesión de lo que legítimamente le corresponde, porque está tomando una decisión política. Está disfrazada de judicial, pero es política. Y por lo tanto, desde este punto de vista, yo no perdería el tiempo. Claro, ¿qué sucede? Que me temo que el Parlamento es que tiene cierto, algún tipo de desconcierto, no sabiendo qué hacer, aplaza y mientras tanto se entretiene jugando a una cosa que no va a llevar a ningún sitio. Yo lo que haría, si me permite ya para acabar de poner aquí una bomba, sería nombrar
candidato a la investidura al presidente legítimo de la Generalitat, que a mi modesto entender se llama Carles Puigdemont. Però això seria tornar al punt de sortida. Ja l'hem superat, aquest punt, era el pla A. Perdó? Era el pla A, ja s'ha superat aquest punt. No, senyora. No, esperi, a veure què n'opina el senyor Cañas. Vinga. No, 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 este es el espacio de diferencias que vamos a tener esta noche. A ver, no, evidentemente en España no hay ni presos políticos ni exiliados, es una democracia plena con división de poderes y hay jueces que uno puede estar de acuerdo o no, buena instrucción. Después definitivamente será un tribunal quien decida sobre... Estamos siempre confundiendo como si estuviésemos ya juzgando, ¿no? Se está instruyendo un caso y después será un tribunal que decidirá sobre si la instrucción y las acusaciones, todavía no se ha formulado las acusaciones definitivas, que yo sepa, ni nada es definitivo, sino que todo está en proceso de instrucción. Esa situación, que es una situación derivada de unos acontecimientos políticos que podríamos denominar, siendo benevolentes, un golpe de Estado blando, golpe blando, ¿no? Un golpe de Estado, de verdad, señor Cañas. Sí, sí, no está teorizado, si esto no es ni una opinión. No, no, es un hecho. Está bien, y aparte bien desarrollado. Y es un hecho que hay que reconocer que la estrategia ha estado muy bien implementada. Esto no hay que ser el señor Sharp para determinar cómo se ha seguido prácticamente el manual de cómo se hace un golpe de Estado blando, ¿no? Postmoderno o del siglo XXI, como queramos llamarlo. Es que ha seguido prácticamente, ha sido de manual. Yo creo que de los 198 puntos han cumplido 199. Porque creo que han inventado alguno, que está muy bien. Es decir, yo como analista de una situación, de un acontecimiento, ¿no? tan contemporáneo como este, que marcará, porque es una novedad en ese tipo de golpes blancos, porque estos golpes generalmente se hacían en democracias para convertirlos en estados autoritarios, y aquí es al revés, ¿no? Aquí lo que se está intentando es de una democracia derogarla, se intentó derogar, 6 y 7 de septiembre de hecho fue una derogación de la Constitución y el Estatuto. Aquí se habla muchas veces de derechos, yo tengo derecho a tener derechos, ¿no? Tengo derechos a tener unas leyes que me amparen. Y no puede haber una minoría mayoritaria en un parlamento que pueda derogar un marco de juego democrático unilateralmente. Eso tiene un nombre y un apellido. Que lo podemos camuflar. Fue una decisión política que a cual hay que asumir las consecuencias. Yo, sinceramente, es la parte que yo no entiendo. ¿Cómo aquellos que tenían tan claro las consecuencias de los actos que estaban desarrollando, a la hora de asumirlos, no lo hacen? Porque yo tengo muy claro que si yo hubiera iniciado este proceso llevándolo hasta el final, asumiría, como dijeron, que asumirían las consecuencias. Luego, partiendo de aquí, el corolario judicial es evidente. ¿Por qué? Porque un Estado de Derecho tiene unos mecanismos de defensa, entre los cuales, en una democracia, con la división de poderes, fundamentalmente está en la justicia. Eso no quiere decir que no se pueda hacer política, ni que se deba hacer política, o que no se hiciera política y se deba hacer. Son espacios diferentes. Yo también soy de los que dicen no se hizo política. No se hizo política ni buena, ni mala, ni regular. No se hizo, se optó por no hacer política. O por confundir la política con la metapolítica y con la prepolítica. Y que quizás en Cataluña nuestra mayor dificultad será aterrizar al difícil, laborioso, tedioso, aburrido, poco excitante, poco seductor espacio del debate político. Porque es inevitable, es lo que estamos, las democracias liberales, condenados, ¿no? Ah, que alguno quiere buscar un atajo y quiere implementar otro tipo de mecanismos de representación, dinamitando un espacio constitucional. Perfecto, eso tiene una consecuencia, en este caso, jurídica. Que uno puede estar de acuerdo o no, pero desde luego lo que no puede estar es diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero cómo es posible? Aquí nos estamos en prisión por ir a votar. No, 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 no. No, no, perdona. Tienes la impresión porque has desobedecido órdenes judiciales, porque has alterado el orden constitucional, porque tienes una estrategia para hacerlo, una estrategia política, mediática, de presencia en calle, es decir, perfectamente teorizado, están los famosos 5 puntos, ¿no? Entonces quiero decirte, a partir de aquí, y para finalizar, yo creo que esto será sujeto de debate y de diferencias sustanciales entre el señor Cotarero y yo, lo que quiero decir es que, primero, aquellos que seguimos defendiendo la independencia judicial y que creemos que el señor Llarena, como dice el señor Cotarello, no toma decisiones políticas, sino quizás decisiones judiciales erróneas. Yo eso no lo sé. ¿Pero políticas el señor Llarena? Obviamente no. Fíjate si no son políticas, que creo que además al gobierno la mayoría de las decisiones que toma el señor Llarena no le gustan. Fíjate si creo que no son políticas, aunque tienen, evidentemente, y acabo, implicaciones políticas. Pero es otra cosa. Se parece, pero no es igual.
Nos habíamos quedado en una cuestión que planteabas de la pantalla anterior, que eso era la pantalla anterior, nombrar a sí. Carles Puigdemont. Sí, aquí estamos continuamente... ¿Te puedo decir lo que me acaban de decir desde el público? ¿Cómo? ¿Te puedo decir lo que acaban de decir desde el público? ¿Le han dicho alguna cosa desde el público? Sí. Però ho dius en voz alta. Gràcies. No, doncs li demano, si us plau... No, l'ha insultat el senyor Cañas, li demano, si us plau, que s'estalvi els insults a qualsevol persona que hi hagi en aquest plató, perquè aquí convidem a tothom i respectem totes les opinions. Jo he venido invitado, Li demano, i tant, convidat per nosaltres, convidat per mi i per la direcció del programa. Solo venir donde me invitan. E intento ser respetuoso, y yo solamente le pido... Li demano disculpes, senyor Cañas. Sí que li demano. Sí, un poco acostumbrado, pero no me gusta, porque creo que de momento el debate lo estamos llevando de una forma bastante... I tant, i li agraeixo molt. Creo que correcta, ¿no? El to y... exponiendo las posiciones cada uno... Li agraeixo el to, li agraeixo que hagi vingut, i li torno a demanar disculpes en nom meu i de tot el programa... Te las acepto, pero que no son necesarias, de verdad te lo digo. Pero creo que es bueno que estas cosas las paremos. Senyor Cotarelo. Ya se me ha olvidado, que va a hablar. No, parlava de Puigdemont, del pla... No, tenía más. Eso era el introito. Mira, aquí esto está, como se está desarrollando, tenemos que admitir que esto es casi el mito del eterno retorno que se reproduce. También estábamos en la segunda vuelta proponiendo al señor Sánchez. Y de hecho, si el señor Llarena, que al parecer lo hace todo estupendamente, no hubiera impedido, metiendo en la cárcel al señor Turull, que este se presentara en segunda vuelta, pues tendríamos también una vuelta. Sí, claro, esto es lo que hay que hacer, pero es que no queda otro remedio. Ceder en la propuesta de investidura al candidato legítimo fue, a mi modo de ver, una forma de reconocer unas imposibilidades y de tratar de buscar una solución que no llevara las cosas al extremo. Es imposible porque una vez más se demuestra que cuando tienes razón y cedes, pues tienes que seguir cediendo, porque el que te obliga a ceder sin tener razón se aprovecha y sigue. Si además tiene la fuerza y tú sigues cediendo, pues al final te encuentras así. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues nombrar al señor Puigdemont y que estos señores hagan lo que les parezca. Cerrar el Parlamento, aplicar el 155, el 551, no lo que les dé la gana. Mira, yo... Porque esto no se puede plantear, no se puede seguir así, es imposible. Claro, siempre va a haber estrategas de todo tipo, sobre todo de salón y de diván y de interruptor de estos, que van a decir, no, hombre, no, es que no entiendes en el fondo de lo que se trata, es agotar el plazo para llegar a unas elecciones, porque yo sé, porque el presupuesto, porque no sé qué, todas son especulaciones de las emisoras de radio. Aquí lo que hay es el hecho de que una mesa del Parlamento no puede... Y me gustaría contestar a lo que ha dicho el señor Cañas, porque, claro, mis discrepancias efectivamente son muy grandes. Sap què, senyor Cotarelo, si li sembla bé, m'ho explica d'aquí uns minuts, perquè hem de fer una pausa per publicitat i després seguirem debatent, bueno, si els sembla a tots dos. Ara tornem. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser... A veure, Ramon Cotarelo, que l'he deixat abans amb la paraula a la boca i estava exposant un argument. Sí. Vamos a ver, he oído golpe de Estado, de manual, de tal... Muy bien, muy bien. Entiendo que la calificación de golpes hablando, etcétera, y tal, pero no sabía yo que estuvieran tan estudiados los golpes de Estado, aunque desde luego en este país eso no es de extrañar porque ha habido muchos. Me atrevería a decir que de golpe de Estado calificaría yo lo que ha hecho el gobierno y no lo que ha hecho el movimiento independentista y el bloque independentista, los tres partidos, etcétera. Lo que han hecho estos efectivamente y lo que ha hecho el movimiento independentista efectivamente es muy importante y es innovador, eso también es cierto. Es una revolución de nuevo tipo y sería estupendo que la gente tuviera el espíritu y el coraje de reconocerlo como tal. No solamente los señores de la derecha, el PP o el Ciudadanos, sino también los de la izquierda que no tienen ni idea. Incluso los que andan por ahí diciendo que son revolucionarios, les está pasando desde hace años una revolución real por las narices y todavía no lo han visto. Es una revolución efectivamente nueva porque es democrática, porque es pacífica, porque es cívica
y porque es una revolución de una sociedad desarrollada que aprovecha sus recursos para conseguir un objetivo político compartido por la mayoría de la población, a lo que tienen perfecto derecho. Espero que estemos todos de acuerdo en que los catalanes independentistas tienen el mismo derecho a exponer sus opiniones y actuar en consecuencia y tratar de convertirlas en realidad que los nacionalistas españoles. Ni más ni menos. No más, pero tampoco menos. Esa habitual concepción del nacionalismo español de que lo suyo es incuestionable hasta el extremo de que dicen que ni siquiera son nacionalistas los más rabiosos nacionalistas españoles, que ellos no son nacionalistas, que los nacionalistas son los demás, eso no hay por dónde cogerlo, hombre, eso no hay por dónde cogerlo. Claro, entonces la continuación viene, y eso sí que es una pantalla pasada, y no de esto, sino de hace bastantes años. Este asunto de una minoría en el Parlamento, una minoría, todo eso es de cuando empezó este lío y ya lo tenemos superado. Ya lo tenemos. O sea, cuando, ah, sí, que voten todos los españoles sobre los catalanes, todo eso está ya superado. La prueba es que solo ocasionalmente vuelve a aparecer. Antes era permanente, que si en el referéndum catalán deben votar todos los españoles, como si en el referéndum de Andalucía hubieran votado todos los españoles, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Que si existe el sufragio, es que si existen los derechos colectivos, decía el señor Cañas, tengo derecho a tener derechos. Sí, eso es una expresión feliz de doña Hannah Arendt, que la expuso con gran habilidad y tiene una enorme fuerza. Derecho a tener derechos. Los catalanes tienen derecho a tener derechos. No más que los españoles, pero tampoco menos. Y aquí viene la cuestión. He oído a mi colega decir que estos señores que han puesto en marcha este procedimiento no quieren asumir sus responsabilidades. Una pregunta. Y se la hago a todo el mundo. Aquí, en Cataluña, hay políticos que se han jugado la cárcel por sus ideas. Hay políticos que se han jugado el exilio por sus ideas. Hay políticos que se han jugado su patrimonio y el de su familia por sus ideas. Aquí. ¿Cuántos hay en Madrid? ¿Cuántos políticos hay en España dispuestos a jugarse por la cárcel, no por lo que hayan robado, que de eso algunos saben porque han hecho un cálculo de costes-beneficios y dicen, por lo que he robado 4 años de cárcel con 14 millones que tengo en Jamaica, pues ya lo tengo resuelto. Muy bien, no, no por eso, sino cuántos políticos hay en el sistema político español, democrático, que dice ser de Estado de Derecho, dispuestos a jugarse la cárcel, el exilio y el patrimonio por sus ideas. Y si eso no es asumir su responsabilidad, ¿qué es? Señor Cañas. Pues mira, te voy a decir exactamente el número de los que se jugaron no solo su patrimonio, su palabra, sino su vida. 41. 41 políticos españoles perdieron su vida por defender sus ideas. ¿Te parecen pocos? Es que me gustaría que me precisaras. 41 asesinados, decenas de heridos, por defender sus ideas. ¿Y sabes sobre todo por qué no hacer? Rendirse ante el terrorismo nacionalista vasco. Porque lo pudieron hacer. Quiero decirte, no se rindieron y perdieron su vida. ¿Sabes quién no se jugó nunca ni su vida, ni su patrimonio, ni su hacienda? A los que ETA no mataba. Había muchos políticos a los que ETA no mataba, unos cuantos, y yo sé, como mínimo, de un partido. Fíjate, eso no quita que yo no tenga respeto por los políticos que toman decisiones y asumen sus consecuencias. Yo respeto a aquellos políticos que asumen las consecuencias de sus decisiones. Ojo, no tiene nada que ver. Lo que quiero decirte es que aquí hay categorías para todos, algunas que son superiores porque arriesgan la vida en una democracia. Otros políticos arriesgaron su vida durante el franquismo y lo pagaron con su vida y con su libertad. Y aquí algunos han decidido coger un atajo político asumiendo unas consecuencias. Y después cada uno pondrá el nivel de su preocupación, su duelo, o donde quiera. Yo no le quito valor, ¿eh? Lo que digo es que eso tiene unas consecuencias, nada más. No le quito el valor de nada, en absoluto. ¿Sabes por qué? Porque muchos han sido mis compañeros de Parlamento. Y algunos de ellos personas que aprecio. O sea, imagínate. Que para mí también es doloroso determinadas circunstancias, ¿vale? Pero mi lectura es muy diferente. Entonces, has dicho cosas muy, muy interesantes,
muy complejas, pero hay una que tampoco te compro, ni yo ni muchos. Hablas de los catalanes. Mira, los catalanes, por suerte, somos un ejemplo de sociedad plural. Por lo tanto, ni tú ni yo podemos hablar en su nombre. Podemos hablar en nombre de muchos, algunos, millones, decenas, pero no de todos. Porque como tú dices que algunos se han movilizado y que ya hemos pasado, has dicho, ya lo tenemos superado. Bueno, te has superado tú. O muchos. Porque desde luego que muchos es que no han querido cruzar ese umbral. Porque no quieren. También tienen derechos a no quererlo. También tienen derechos que se defiendan sus derechos. Tú decías Hannah Arendt. Bueno, pues sí, para mí es un referente. ¿Qué vamos a hacerle? No es nada superado. Es que los debates que se tienen cuando no son políticos, sino prepolíticos, sobre qué es el demos, sobre qué es el sujeto político, sobre quién tiene derechos, sobre qué son las mayorías, qué son las minorías, qué son los modelos constitucionales, sobre estas cosas tan tontas, ¿verdad? Tan frívolas. ¿Para qué vamos a hablar de esto, hombre? Si ya está, como dices tú, superado. No, no, los debates políticos no están superados. Los debates políticos son difíciles. Y si quieres, generan contradicciones. Y las sociedades modernas, contemporáneas, tienen que asumir esos debates. Pero claro, hablas del derecho a decidir como si fuera una evidencia. No, de hecho, autodeterminación no es una evidencia. Muchos que reclaman ahora la ONU, las resoluciones de la ONU, las verdaderas resoluciones de la ONU, no los recibís, ni los acuse de recibo, sino las resoluciones de verdad de la ONU delimitan con absoluta claridad qué es el derecho a decidir. Es decir, la autodeterminación. Y yo, si quieres, a lo mejor convengo contigo que eso se ha quedado anticuado. Y que es necesaria una reformulación de qué es el derecho de autodeterminación en el siglo XXI. Y es probable que lo que hay actualmente se quede corto. Pero, ojo, habrá que convenir unos nuevos puntos, ¿no? Habrá que convenir. Y que eso sea mayoritario. Y sobre todo sea evaluable. Y sobre todo no divide y rompa sociedades, ¿no? Porque evidentemente el objeto de la autodeterminación no era romper sociedades, sino otorgarles de libertad. Porque estaban bajo procesos coloniales, porque estaban invadidas, ¿verdad? Claro, entonces, si queremos ampliar esos conceptos, si queremos que la ONU determine y amplíe, y podamos usar políticamente, con el amparo internacional que muchos reclaman, tenemos que empezar a explorar cómo ampliamos las acepciones de derechos de determinación. ¿Lo que sabe lo que no se puede hacer? Que una parte de un territorio, hasta una mayoría, que tampoco lo era, decidiera unilateralmente convertirse en un demos propio, subvertiera el demos colectivo que se había otorgado en el 78. Eso no puede ser. Y creo que eso, hasta ahí, es analítico. Después puedo tener mi opinión. Pero esto es simple y llanamente hechos. Sí, no, no son hechos, son opiniones. No, que va. Hombre, evidente, para evidente. Nada. Todas, todas, desde el principio hasta el final. ¿Todas? Empiezo por el final, sí, hombre, sí, todas. Y además lo sabes, tú mismo dices, pues, te concedo que puede estar anticuado. Claro, no anticuado, es que no hace el caso. No hace el caso. Mira, hace años ya que aquí se viene insistiendo en la necesidad de sentarse a una mesa a debatir todos estos asuntos. La respuesta ha sido un no sistemático, alimentado por este tipo de razonamientos que se hacen en otros lugares, no donde hay que discutirlos, en otros lugares. ¿Qué es este tipo de razonamientos? Este, el derecho a decidir. ¿Es correcto o incorrecto? No pregunto, es que este tipo de razonamientos pues parece este, que el que acabas, perversamente... El que acabas, los que acabas de hacer, los derechos colectivos, los derechos individuales, los derechos, si quieres te los recito porque es que están ahí a la vuelta de la esquina hace 9 años, ya no sé tanto, porque no tiene sentido, pero el derecho de los territorios, los derechos de las personas, el demos, etcétera, tal cual. Sí, sí, eso de la constitución del 78 que nos dimos todos, pues tan opinión como cualquier otra, eso de que, nos lo dimos todos, habría que verlo, y no habría que verlo, está visto, está visto. La salida de la dictadura fue un parche para poner en marcha esta pseudodemocracia con un falso Estado de Derecho, que es lo que hay aquí. Pero eso es así. Y las demás cuestiones quedan subsumidas o, si quieres, oscurecidas o, si quieres, literalmente desaparecidas delante de la insistencia de esta colectividad de catalanes en cuyo nombre total, yo jamás he hablado. He hablado de los catalanes independentistas, movimiento independentista. Yo, y además corrijo asegurando que se trata de la mayoría. Y por supuesto, si quieres, pues también discutimos de ese asunto de la mayoría, porque vuelve siempre. Que si no, que si sí, que si la mayoría... No, que el si último dato del CEO no, no dice no, eso. Esos catalanes llevan años solicitando una negociación para el replanteamiento del pacto fundamental, que es el pacto constitucional. Negociaciones que se han negado siempre, a las que se han opuesto siempre, negociaciones que han sido sustituidas finalmente por actos de fuerza, que esos sí son
golpes de Estado, actos de fuerza, y sí son unilaterales, han sido los unilaterales del Estado. Y que eso es así, esto sí que es un hecho, fíjate. Desde el principio se dijo, no, es un hecho, además, mira, qué curioso también desde el punto de vista matemático, es un hecho que se multiplica por cuatro, jeje, son cuatro hechos. Desde el principio se pidió un referéndum de autodeterminación pactado. La negativa fue rotunda, tan rotunda que se mantiene hoy en el Parlamento con prácticamente la totalidad del Parlamento, de partidos de ámbito estatal. Cerradamente el PP, el PSOE y Ciudadanos, y medio cerradamente Podemos, pero más o menos lo mismo. Al final, total, pues entre un 70 y un 90% del Parlamento español se niega a que haya un referéndum de, y a negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Bueno, ha habido cuatro. Ha habido cuatro en el confuso terreno este de una realidad que unos dicen que es de manera, que otros dicen, por ejemplo, el presidente del gobierno dice tranquilamente que no hubo consulta del 9N de 2014, que no hubo referéndum el 1 de octubre y tal, que no tenía consecuencias jurídicas, ahí están todos en la cárcel, que no ha habido nunca nada. Y hay otros que dicen que sí. Fíjate hasta qué punto hay una discrepancia, que unos dicen que lo que fue, otros dicen que no fue. Yo soy de los que dicen que fue. Cuatro. ¿No querían un referéndum de autodeterminación? Cuatro. Y cada uno de esos lo han ganado los independentistas. Y además, abrumadoramente. Señor... El último... Perdón, termino porque sí. Me queda una cosa muy importante, porque siempre que sale esto del terrorismo, ya sé yo que hay que atarse los machos. Y ya sé yo que la cosa va en serio. Muy en serio, claro que sí, muy en serio, porque estamos hablando de la vida humana, claro que sí, muy en serio. Y por lo tanto, no se puede tolerar la instrumentalización del terrorismo en ningún caso. Y ahora vamos, tú has sacado eso, yo no. Yo he dicho que en la situación de hoy, la de hoy, ese estado de democrático del siglo XXI, no la de hace 40 años, la de hoy, hoy. Los políticos dispuestos a jugarse la vida, a jugarse la cárcel, a jugarse el exilio, están aquí. Y en Madrid, no. Ahora, claro, tú te vas al País Vasco, hace 40 años, al terrorismo, y ya se ha liado la cosa. Y ya se ha liado. Claro, y ya se ha liado, ¿por qué? Porque de lo que se trata aquí, claro, es de cascar a este movimiento la similitud con el terrorismo etarra. Es traer aquí la plantilla del País Vasco. Eso es lo que se está haciendo. Sí, hombre, perdona, eso forma parte. Eso forma parte. Pero, hombre, claro que sí. Tú lo has sacado, yo no. A nadie se le ocurre sacrificado su vida por defender la democracia. Perdona, pero ¿quieres, por favor, su vida? No, pero a mí no me digas cosas que yo no he dicho. Yo digo lo que me parece. Tú después me dices lo que quieras, hombre. Y yo hago lo que a mí me parece, que no permitirte que me lo digas. Perdona, interrumpir no puedes hacerlo. Interrumpir no puedes hacerlo. Así que no. Bien, entonces, está claro, si yo consigo encajar en el movimiento independentista catalán hecho con civilidad, pacíficamente, democráticamente, masivamente, si yo puedo encajarle ahí el terrorismo, ya lo he derrotado. Claro, no, perdona, es que esto es muy grave, es que esto es muy grave. Sí, pero no nos queda gaire temps, senyor Cotarelo. Aquí, violencia solamente ha empleado el Estado. Aquí, violencia solo ha empleado el Estado. Las definiciones de violencia que estamos leyendo, incluso en autos judiciales, como el de Llarena, diciendo que se niega la salida del señor Sánchez porque puede reincidir en un comportamiento delictivo que el señor Cañas me acaba de decir que todavía no está definido. Fem una cosa, si li sembla, deixem que el senyor Cañas repliqui molt breument i els convido a tornar un altre dia a completar aquest debat perquè han obert tants temes que no ens els acabem avui, segur. Yo creo que durante toda mi intervención no he dicho lo que tú has dicho ninguna vez, y tú sí lo has hecho, entonces, o usted. Perdona el tuteo. Yo no he dicho lo que tú has dicho que yo he dicho. Yo lo que he dicho es que sí que ha habido políticos que se han jugado, muchos la vida y otros su libertad. Su libertad por un fenómeno que no solo se vivió en el País Vasco, aquí también, y en Madrid y en toda España. Y políticos de signo muy diverso.
Por lo tanto, el patrimonio del terrorismo, por desgracia, no es de unos. Y su instrumentalización, tampoco. Yo no instrumentalizo, simplemente determino. Aquí en Cataluña también ha habido políticos que están jugando su libertad, también, sí. Hay muchos políticos que han sido acosados, insultados y coaccionados, desgraciadamente, por un contexto político. Eso también es cierto, y eso hay que reconocerlo. Entre otros, impulsados por el propio Puigdemont, que lo reconoció y lo impulsó. Cuidado con esto, ¿eh? Porque esto es noticia, ¿eh? Estos son declaraciones que tuvieron consecuencias. Y si no le preguntas a concejales del PSC, no voy a hablar ni de Ciudadanos, del PSC y del Partido Popular, e incluso algunos que reciben coacciones y que incluso están algunos en la órbita, supongo que son malos podemitas, también lo sufren. Y eso también, digo yo, que también hay que ponerlo encima de la mesa. Pero, perdona, por poniéndolo no significa que contamines todo un movimiento, ¿eh? Ojo, señor Cañas, pero hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, aquí Nos equivocaremos. Y yo creo que nadie tiene que equivocarse. Mayol. Hola. Hola, bona nit. Estàs molt content? Sí, sí, sí. T'ho has passat bé? M'ho he passat estupendament. Tot i que al principi he pensat que els havíeu donat algun sedant, perquè estaven com supercalmats. Estaven molt relaxats. Sí, 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 sí. Després ja s'ha anat animant la cosa. Bé, començo pel senyor Cotarello. El felicito, ha vingut 3 vegades aquí. A la propera ja li donen el màster. No sé si és a Harvard, perquè Aravaca és Harvard, no sé, Sant Joan d'Espí que li correspondria, però en qualsevol cas, el proper dia que vingui vostè aquí ja tindrà el màster. M'ha sorprès perquè vostè, tot i que té una vibració vocal similar a la de Joan Manuel Serrat, ha parafrasejat Julio Iglesias quan li ha dit al senyor Cañas tu das opiniones y lo sabes. Ha subratllat molt que la universitat és rei Juan Carlos, que tractant-se d'un republicà, aquest demanar que es digui rei m'ha sorprès, i més en un dia com avui, que celebrem la República, que va durar més de 8 segons. També ha dit, jo no perderia el tiempo en si Llarena prevarica, i llavors ha estat 6 minuts parlant sobre si Llarena prevaricava, que déu-n'hi-do, imagínate si queremos perder el tiempo. I després, per parlar del senyor Puigdemont, ha dit, te voy a poner una bomba, que no l'escoltin a la Fiscalia, que si no se'n torna a Madrid. I finalment ha parlat parlant de corrupció, los 14 millones que tengo en Jamaica. És un bon lloc on amagar coses i després crear una cortina de fum. Anem al senyor Jordi Cañas. Ha començat amb una elogi al nacionalisme basc, perquè ha dit que el PNB té la capacitat de dir una cosa i una altra en poc temps, que això venim de Ciutadans i algunes de les coses que ha fet sembla un elogi. T'ha robat un paper per fer aquesta tendència de diputat de Ciutadans. No me l'ha robat. L'ha agafat. Però és aquesta tendència de diputat de Ciutadans d'ensenyar sempre un cartell a al Congrés. Coneixerem un diputat de Ciutadans perquè aixeca papers al Parlament, porta un traje sovint entalladet i la majoria de vegades vota amb el PP, que això també passa. Després ha dit, el Parlament dispara amb pólvora del rei. Jo he entès que era una metàfora perquè normalment la pólvora metafòrica del rei va contra la banda esquerra del Parlament. Bueno, abans no era metafòrica, però això ja és una altra cosa. I finalment ha parlat del cop d'estat tou. Al final el que va intentar el Parlament era canviar el règim a partir d'una llei votada al Parlament i després un referèndum, que més o menys és el que va passar a la transició, fent un esforç majoritari. En el cas català és evident que no va triomfar perquè el règim no s'ha canviat, el règim o el sistema, o com li vulguem dir, i en el cas de la transició, doncs, ja tal. I, finalment, ha acabat amb una frase que jo crec que quedarà en els anals del rajoyismo: yo no he dicho lo que he dicho que tú dices que yo he dicho, porque ser alcalde el que dice que yo digo... No, porque yo lo he dicho bien, Rajoy se habría equivocado. Exactament. Bé, ser l'alcalde que elige lo que dice el senyor Cañas, jo crec que podríem acabar amb això. Gràcies, Mayol, gràcies, senyor Cañas, gràcies, senyor Cotarello, de debò que els convido a tornar un altre dia a continuar amb aquest debat. Moltes gràcies. Ara... Gràcies.